Hola, buenas noches, América Latina. Gracias a todos los que están conectados. Les damos la bienvenida al grupo Endo Buenas Notas. Les enviamos nuestros más cordiales saludos a todos los doctores aquí presentes. Mi nombre es Grace Espinosa y seré moderador durante esta sesión en línea. Compañero. Buenas noches, doctora Grace. Buenas noches, doctora Ana. Me presento, soy el doctor Raúl Alejandro Rubalcaba Campos. También seré moderador durante esta sesión. De mi parte, les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan. La intención de estas sesiones es formar una comunidad endodóntica a lo largo de toda Latinoamérica que tiene como objetivo la educación continua y seguir promoviendo esta pasión por la endodoncia. Así es, compañero. El tema de hoy es manejo de casos clínicos en la práctica diaria de endodoncia, que estará a cargo de la doctora Ana Laura Huerta Solano. A continuación, leeremos su currículum. La doctora Huerta estudió en la licenciatura en estomatología en la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, en México. Maestría en estomatología con opción terminal en endodoncia, División de Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Primer lugar en el cuarto concurso nacional de carteles de casos clínicos de endodoncia de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Ponente del tema Resorción Radicular, Diagnóstico y Manejo Clínico en la plática de sesión mensual del Colegio de Cirujanos Dentistas de San Martín, Texmelucan. Actualmente, la doctora se dedica a su práctica clínica en su consultorio privado, exclusivamente de endodoncia en la ciudad de Puebla. A todos los participantes que están conectados a través de Facebook Live, se les invita a dejar sus comentarios, dudas o preguntas para que al final la doctora amablemente nos responda las mismas. Sin más por el momento, doctora Ana, le cedemos los micrófonos, la sala es toda suya. Muchísimas gracias, Grace y Alejandro. Gracias por la invitación a este gran grupo de Endos Buenas Notas. Me siento muy afortunada de estar aquí y de poder compartir un poco con ustedes de nuestra práctica diaria en el consultorio dental. Y bueno, pues sin más preámbulo, vayamos a la plática que les voy a presentar el día de hoy. Bueno. Como ya comentaron previamente la doctora Grace, la plática habla sobre el manejo de los casos clínicos que se nos presentan a diario en nuestra práctica endodóntica y sobre todo la toma de decisiones que debemos llevar a cabo en ese momento en muchas situaciones en cuestión de cómo vamos a tratar el diente, qué materiales son los mejores y hacerlo pensando siempre en el bienestar del paciente y tratando de solucionar su problema. Obviamente vamos a ir de lo básico a lo aplicado y puede sonar un poco repetitivo, pero esto es lo más importante y que es el diagnóstico. Entonces, nosotros sabemos que el diagnóstico son todas esas, esa información que vamos a tener del paciente, todo lo que vamos a observar del mismo y esto nos va a llevar a tomar decisiones muy importantes durante ese proceso. A mí me gusta mucho algo que estuve leyendo que se llama un enfoque sistematizado del diagnóstico. ¿Y qué quiere decir esto? Que debemos llevar un orden, ¿sí? Una guía de todo el proceso de diagnóstico que vamos a llevar a cabo y que no debemos omitir ningún punto. Ningún punto, ya que esto puede llevarnos al fracaso. Recordemos que un buen diagnóstico nos va a dar un buen plan de tratamiento y probablemente podamos tener hasta un pronóstico estimado de cómo va a estar nuestro paciente. Y bueno, pues comencemos. Sabemos nosotros que actualmente hay un consenso a nivel mundial que habla sobre la terminología que le vamos a dar a nuestro diagnóstico, tanto pulpar como periapical. Esto es muy importante porque sabiendo la característica de cada una de las patologías que tiene el paciente, pulpares o periapicales, vamos a darle el término adecuado dependiendo de lo que encontremos en el paciente, ¿no? En el diente o la afección pulpar que tengamos o los problemas de los tejidos perirradiculares que puedan llegar a quejar a cualquier órgano dentario. Y bueno, vamos a comenzar con la historia clínica, que esto es súper importante porque desde aquí el paciente ya nos va a dar información relevante de cómo vamos a llevar a cabo nuestro tratamiento.
y son los datos personales, datos patológicos, si el paciente es alérgico a algún medicamento, si tiene enfermedades sistémicas, si está tomando medicamentos que puedan tener efectos secundarios con los procesos que vamos a tener durante los procedimientos, más bien que vamos a tener durante el tratamiento endodóntico, cómo se encuentra en cuanto a si tiene enfermedades sistémicas, enfermedades crónicas. Entonces, todo esto ya comienza a ser relevante. Debemos empezar por esta historia clínica, que sabemos que también es un documento legal que nos va a ayudar muchísimo en el proceso del tratamiento del paciente. Y bueno, continuamos en esta misma historia clínica con el motivo de la consulta del paciente, que esto es lo más importante también, debido a que el paciente va a expresar el motivo de la consulta y nosotros entonces tenemos la obligación de interrogar por qué se siente así, si ha tenido, qué síntomas ha tenido, qué provoca su dolor, cuánto tiempo tiene evolución de este problema, si sufrió algún traumatismo, toda la información que podamos recabar, y entre más preguntas hagamos, mayor información tendremos, ¿no? Y bueno, en cuanto al dolor, que es otra de las cosas que nosotros como endodoncistas la mayoría de las ocasiones vamos a evaluar, es el tipo de dolor de paciente. El paciente nos va a mencionar que tal vez es un dolor intermitente, pulsátil, provocado por algún estímulo. Y otra cosa muy importante es también la localización. Muchas ocasiones el paciente identifica perfectamente de dónde viene su problema. Eso es muy bueno porque ya no se nos hace un reto tal vez determinar qué diente es, aunque tenemos que obviamente aplicar todas nuestras herramientas de diagnóstico, pero es una gran ventaja que el paciente pueda identificar en dónde sienta su molestia. Por el contrario, cuando no es así, entonces se convierte en un gran reto, ¿no? Debemos determinar qué es lo que está quejando su dolor, qué es lo que lo está provocando, y sobre todo identificar perfectamente qué diente es, cuándo comenzó su molestia, la intensidad que ha tenido y qué lo provoca. Esto también es súper relevante porque nosotros tenemos como endodoncistas la obligación de reproducir la molestia que tiene el paciente. De esta manera, el paciente podrá identificar dónde le duele y nosotros podemos determinar el diagnóstico certero del diente, ¿no? De qué problema, qué patología está causando su dolor. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el dolor? O en muchos casos puede ser que no exista dolor, ¿no? ¿Cuántos casos de dientes fracturados que no tienen ninguna molestia? Entonces, bueno, todo esto debemos evaluarlo muy bien y es así como vamos recopilando toda la información para llegar a nuestro diagnóstico. Entonces, desde que entra el paciente a nuestro consultorio, vamos examinando su rostro, si hay asimetrías, por ejemplo, con una inflamación, si hay tractos sinuosos a través de la piel, si ya se está tocando alguna zona específica, nosotros vamos explorando todas estas situaciones. Posteriormente nos vamos a la parte intraoral, donde vamos a evaluar muchísimas cosas, ¿no? Si se dan cuenta, es mucha información, pero que todo es súper importante y como comenté en un inicio, no debemos omitir ningún punto. Y bueno, en cuanto a la exploración intraoral, yo siempre que ingreso o que le pido al paciente que abra la boca, le comento que voy a hacer una revisión general de la misma. ¿Y a qué voy con eso? Muchas veces nos enfocamos muchísimo a solo el diente que le duele. Y no debe ser así. Como odontólogos generales, especialistas, nuestra obligación es revisar la boca de una manera integral, porque podemos en ocasiones observar, no sé, algunas patologías. Y esto puede ser muy relevante en cuanto a que podemos prevenir situaciones o tratar muchas situaciones patológicas a tiempo. O también podemos observar dientes que están fracturados con caries muy profundas y que le preguntamos al paciente, oye, ¿esto no te ha dolido? Menciona que no le ha molestado, sin embargo, nuestra obligación es decirle todo lo que necesita y no solo enfocarnos a un diente. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar o qué podemos encontrar en nuestra exploración intraoral? Debemos ser muy minuciosos porque podemos encontrar tractos sinuosos. Si no hacemos una buena exploración, no los vamos a ver. Debemos hacer pruebas de percusión, palpación, pruebas de sensibilidad, utilizar nuestra sonda periodontal, ¿sí? Eso también es súper importante. También podemos encontrar fisuras, fracturas o perforaciones.
Y bueno, tenemos muchísimas herramientas afortunadamente para el diagnóstico y yo voy a hablar más de las herramientas que tenemos, o sea, en el consultorio, ¿no? Las básicas, que en este caso el EndoICE, que nos ayuda muchísimo a reproducir las molestias con el frío, la gutapercha caliente tal vez, o la fricción con alguna copa de hule que podemos utilizar, realizar el sondaje periodontal, ¿sí? Utilizar azul de metileno en esos casos que tengamos dudas si puede existir alguna fisura, ¿sí? Eso es súper importante. Ahora, otros auxiliares también muy relevantes son las radiografías. Y bueno, con las radiografías podemos tener muchísima información. Y lo mismo en estos casos, no hay que tener visión de túnel, nos decían en el posgrado, hay que ver otras situaciones que puedan estar presentando ahí, valorar hueso, estructuras adyacentes, otros dientes que puedan tener también problemas y que podamos informarle al paciente. Y actualmente, bueno, ya de varios años, la tomografía, que en mi práctica se ha vuelto un auxiliar súper, súper importante para poder resolver casos, para poder analizar las anatomías de los dientes, para encontrar conductos que no han sido encontrados. Entonces, bueno, con todas las herramientas que tenemos, debemos explotarlas para llegar a un diagnóstico certero y aplicar un excelente plan de tratamiento. Y bueno, ya que recopilamos toda esta información, debemos analizarla muy bien, debemos ya darle la terminación que en un principio comenté, que es el diagnóstico pulpar y periapical. Y entonces, teniendo este diagnóstico pulpar y periapical, ya podemos comenzar nuestra endodoncia. No, en realidad aún no. Hay más cosas que valorar, y es lo que sucede día a día con mis referidores y en muchos casos de dudas que surgen en el momento de la examinación y el diagnóstico. ¿Qué sucede? ¿Qué otras cosas hay que valorar súper? Vamos a valorar si ese diente es restaurable. Es decir, yo siempre a mis referidores y a mis pacientes les digo, casi en todos los dientes yo puedo hacer endodoncia, pero la finalidad de hacer un tratamiento de endodoncia es que ese diente pueda ser restaurable y pueda permanecer mucho tiempo en boca. Entonces, es una valoración integral, ¿de acuerdo? Tenemos que valorar oclusión, checar si ese diente puede ser restaurable, valorar el tejido sano remanente, si ese diente va a ser el pilar de alguna prótesis, y esto conlleva también el diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico que yo le llamo multidisciplinario, en la cual en mi práctica diaria me apoyo mucho con mi rehabilitador, con mi periodoncista, y llegan casos como los que podemos ver en las imágenes, en donde me dicen, doctora, ¿cree que podamos salvar este diente? O quiero que le haga endodoncia este diente, ¿no? Pero entonces, ¿en dónde está la parte protésica? Ya pensamos cómo lo vamos a restaurar, cuánto tiempo va a permanecer en boca, sobre todo ya lo platicamos con el paciente, porque de toda la información que le demos al paciente, él va a tomar una decisión, y en ocasiones el paciente va a comentarnos que sí, quiere hacer el intento, que no, pero todo va a depender de la información correcta que demos en este tipo de casos. Entonces, recordemos hacer una valoración integral, multidisciplinaria, para que entonces nuestros dientes puedan permanecer mucho tiempo en boca, puedan tener un pronóstico más predecible y podamos sobre todo ayudar muchísimo al paciente. Y bueno, vamos a comenzar con las diferentes situaciones clínicas. Yo les voy a mostrar varios casos que he tenido en la consulta, casos relevantes, casos que me han hecho aprender mucho, de los cuales he tomado experiencia y creo que de eso se trata nuestra práctica diaria, ¿no? De las cosas que vamos haciendo día con día, de la experiencia, del aprendizaje que hayamos tenido, de las bases científicas que también, obvio, nos ayudan muchísimo. Y bueno, esta imagen me gusta mucho porque pues es hora de salvar dientes, ¿no? Pero recordemos todo lo previo que vimos, ¿no? Vamos a hacer una valoración integral. Y bueno, vamos a comenzar con este caso. Es un caso que me agrada mucho, como todos los que les voy a mostrar, de gran aprendizaje. Y es una paciente muy joven, ella tiene 17 años, es un órgano dentario 36. La doctora que me lo envía me comenta que la paciente llegó a su consulta porque quería colocarse brackets.
Entonces, como cualquier protocolo previo a la colocación de este tratamiento, realizaron limpieza e intentaron, bueno, su trabajo en este momento fue retirar las caries para tener una boca sana, retirar restauraciones que se vieran filtradas y comenzaron a quitar esta restauración que radiográficamente se ve muy amplia, que estaba filtrada, y me comenta que fue retirando toda la restauración hasta encontrarse con la gutapercha. Y entonces aquí regresamos a las bases del diagnóstico, ¿no? ¿Por qué no una restauración que se veía amplia, que se veía filtrada? ¿Por qué no hacemos un diagnóstico pulpar y periapical? Y entonces, casi siempre yo comento con mis referidores, con mis colegas, que todo odontólogo general o especialista en cualquier área debe estar muy bien preparado en cuanto al diagnóstico pulpar y periapical, porque ¿cuántas veces hemos visto casos que en los que colocan resinas y a los 2 días ya está súper inflamado, en los cuales también colocan coronas y ya había un proceso crónico de infección? Entonces, yo creo que todos los dientes, ¿sí? No sé si se puedan estar de acuerdo, pero yo creo que todos los dientes que se van a restaurar debe hacerse un diagnóstico pulpar y preapical para no tener ningún problema. Y esto con todos, ¿no? Como les había comentado, odontólogos generales y especialistas en cualquier área. Y bueno, regresando al caso, le comenté a la paciente que necesitaba una tomografía, ¿no? Porque, ¿qué puedo observar en la radiografía que me enviaron? Puedo observar en mi conducto distal, que probablemente esté un poco corto, pero en la parte de las raíces mesiales yo veo una transportación del conducto, ¿no? Ahora, tengo la duda, ¿transportaron el conducto, solo trataron uno, omitieron otro? Entonces, yo no quiero estar adivinando en ese momento qué es lo que está sucediendo, y si tengo una herramienta como es la tomografía, pues entonces la vamos a enviar. Y aquí les voy a mostrar los cortes tomográficos que realicé, y efectivamente lo que estoy observando en esta zona es que hay zonas que no se limpiaron, que no se instrumentaron, no fue una buena preparación biomecánica en el conducto distal, y en los conductos mesiales que sí hay un conducto omitido, y observamos la gutapercha donde se observa el aparente conducto transportado. Entonces vamos bajando un poquito más y comienzo a observar la lesión amplia que tenemos en ese conducto mesial, muy muy amplia, sigue la gutapercha ahí, y ahora sí encontramos nuestro conducto que fue transportado. Esta es la vía correcta de su que debe estar instrumentado, no lo está, y entonces yo ya sé que al momento de entrar, ¿qué es lo que está sucediendo? No hay un conducto que yo debo tratar que no ha sido tocado y otro que ya fue transportado. Pero lo puedo hacer porque necesito quitar la gutapercha muy cuidadosamente, ¿sí? Y ya sé que me tengo que recargar hacia el lado contrario, hacia el lado del conducto, de la parte más bien vestibular, para poder entrar a la vía correcta del conducto. Y entonces aquí vemos la lesión muy, muy amplia, pero tengo mi conducto viable, como lo podemos observar aquí. Y entonces con esto yo voy a determinar qué instrumentos voy a utilizar. Para el retratamiento tenemos muchísimos tipos de instrumentos, como son las limas Headstrom, como son instrumentos rotatorios, tal vez algunos solventes, pero yo lo que tengo que hacer acá es quitar de manera muy cuidadosa esa gutapercha para no seguir transportando ese conducto, para no tener otro tipo de accidente. En el retratamiento, nosotros debemos retirar ese material que se dejó adentro. Y aparte, después debemos tratar de manera adecuada ese sistema de conductos radiculares. Lo que quiere decir que en el retiro de la gutapercha debemos ser muy cuidadosos para no complicarnos más la preparación biomecánica de todo el sistema de conductos radiculares. Y bueno, lo que yo utilizo para realizar mi desobturación, en este caso, cuando yo hice mi acceso a este diente, había gutapercha todavía en el piso de la cámara, lo que no me dejaba ver muy, muy bien la entrada de mis conductos. En este caso, yo utilizo el Touch and Heat para poder calentar esa gutapercha que está ahí y retirarla.
Posteriormente, utilizo el IMAX Headstrom, que en lo particular a mí me gustan mucho, pero en este caso las uso porque ese conducto es recto, aparentemente recto, porque fue transportado. Entonces, lo único que tengo que hacer es entrar con mucho cuidado, perdón, enroscarlo muy bien con mi IMAX Headstrom y retirar. Entonces, posterior a eso, yo pude retirar muy bien mi gutapercha y pude instrumentar de manera correcta. ¿Qué otros instrumentos podemos utilizar para retirar la gutapercha? A mí me gusta también utilizar ProTape retratamiento, o en algún momento utilicé las limas K3XF, que nos pueden seguir la anatomía del conducto. Entonces, esto lo podemos utilizar para conductos curvos. También otros aditamentos que he utilizado son las puntas de ultrasonido para ir quitando poco a poco la gutapercha de los conductos. Entonces, aquí vemos la resolución del caso, ¿sí? Los conductos, el conducto distal bien preparado, era un conducto oval, todo preparado de manera correcta y desinfectado de la misma forma. Se localizaron, se pudieron tratar ambos conductos sin ningún problema. Y bueno, la relevancia de este caso es el diagnóstico que les comenté en un inicio. El diagnóstico principal en el cual el paciente pues tuvo que hacer anestesiado para una situación que se pudo prevenir en ese momento y que pudo haber sido mandada directamente a mi consulta, ¿no? Y el uso de diferentes aditamentos o instrumentos para poder retirar la gutapercha y la planeación con la tomografía. Y bueno, vamos ahora a observar este caso. También este fue un caso muy complicado. Podemos observar en la radiografía de la izquierda que apenas si se puede notar la gutapercha que está dentro del conducto, seguramente fue instrumentado a diámetros muy delgados, lo cual yo ya sé que eso me va a dificultar el retiro de la gutapercha. Una lima Headstrom, seguramente con esa, que no ese diámetro de instrumentación, va a ser complicado retirarla por completo, ¿no? Como lo vemos en la radiografía de la derecha, en la curvatura que presenta este órgano dentario, lo que observamos es que está poco instrumentado y aún falta todavía longitud para poder tratar. Entonces, yo aquí ya comienzo a planear mi tratamiento. Bueno, el caso es de una paciente de 29 años que fue tratada aproximadamente hace 15 años y comienza con aumento de volumen, ¿sí? Ya un poco de dolor. Y entonces lo que necesitamos es aliviar obviamente sus molestias, pero también necesitamos una muy buena planeación para su caso. Y entonces la paciente ya contaba con la tomografía, me di a la tarea de analizar esta herramienta y como observamos en esta zona de los conductos mesiovestibulares, podemos observar que se omitió el conducto MB2, ¿sí? Entonces yo ya sé que tengo que entrar y instrumentarlo, limpiarlo, porque seguramente también es un factor de fracaso en este tratamiento. Posteriormente voy a analizar todos los otros conductos, el conducto palatino, que puedo observar una lesión muy, muy amplia, que no pudo ser tratado por completo la longitud del conducto, el conducto distal, que de igual manera está muy estrecho y que esto yo sé que me va a dificultar mi tratamiento, pero debo elegir los materiales correctos para poder llevarlo a cabo de buena manera. El conducto M2 que no fue tratado y mi conducto MB1. En este caso, decidí usar ProTape retratamiento, la más delgada, y pude ingresar a todos los conductos retirando la gutapercha. En lo personal, a mí me agradó mucho este sistema. Se lo recomiendo para quitar gutapercha de conductos curvos, ¿sí? Para no desviarnos. Y posteriormente pude ingresar a todos ellos sin ningún problema. No fue un caso fácil, fue un caso que manejé en 3 citas con colocación de medicamento. Y otra cosa que también dificultó mucho el mismo es que la paciente tenía como obturación amalgama. Entonces sabemos que la amalgama va a pigmentar nuestro piso. Y eso dificultó un poco la localización del conducto MB2. Pero afortunadamente se pudieron tratar todos
y la paciente ya no tenía ningún síntoma. Y es así como queda el caso, todos los conductos tratados, la paciente libre de síntomas. Y aquí lo relevante es la elección de los instrumentos que vamos a utilizar, ¿no? También el conocimiento de ellos y que ya los hayamos usado previamente. Y bueno, otros materiales que se utilizan para retirar gutapercha del conducto son los solventes. En mi caso no los utilizo, personalmente no los recomiendo, porque sabemos que pueden llegar a ser tóxicos con los tejidos circundantes. Algunos de ellos, como el cloroformo, pueden llegar a ser carcinogénicos. Y sobre todo, en este artículo reciente del 2020, encontré que la mayoría de ellos, al disolver muy bien la gutapercha, como lo es el gilor y el cloroformo, pueden llevarlo a los istmos, en donde va a ser muy difícil posteriormente retirar este material. Otra cuestión muy importante es que van a obstruir los túbulos dentinarios. Entonces, van a afectar la acción de los medicamentos intraconductos al no poder realizar una muy buena desinfección. En este artículo hicieron una comparación de todos estos solventes con la preparación, de suturación mecánica o manual. Y se observó que no había diferencia significativa entre ellos y que lo mejor era retirarlo de esta manera, de una manera manual y mecánica, es decir, con las limas Headstrom, con nuestras limas rotatorias, que mejor nos adaptemos a ellas. Y bueno, no todos los casos son felicidad en la clínica, y nosotros como endodoncista lo sabemos, y muchas veces hasta lo mencionamos, ¿no? El que no practica no comete errores, ¿no? Pero entre menos cometamos, otra vez, obviamente, mucho mejor. Y bueno, este caso lo tuve hace mucho tiempo. Es un paciente igual joven, de aproximadamente 26, 27 años, el cual ya había tenido un tratamiento previo de endodoncia, pero solo llegó a la consulta de la doctora que me lo refirió porque quería que le colocaran una restauración. Él no tenía ningún síntoma. La radiografía que yo le tomé es esta y puedo observar acá la deficiencia en la obturación, ¿no? Que seguramente no pudieron retomar toda la anatomía de los conductos. No sé si en esta zona que observamos en la radiografía de la izquierda, la gutapercha en el conducto mesial tiene alguna desviación del mismo. Y siempre que suceden estos casos que yo veo obturaciones cortas, pienso que desde ese momento o ya desviaron el conducto, ya lo transportaron, o seguramente estaba muy obliterado y no pudieron bajarlo. Entonces, este tipo de casos son un gran reto. En ese momento no pude obtener una tomografía del paciente, pero comencé con mi desobturación, lo realicé con limas Headstrom, pude retirar la gutapercha del conducto mesial y comencé a localizar el conducto con una lima 8, posteriormente con una lima 10, no podía negociar ese conducto, pero aquí lo que sucedió es que yo utilicé EDTA. Entonces sabemos que el EDTA puede ocasionar una erosión de la pared dentinaria. Con esto nos puede llevar a la perforación del conducto radicular, ¿sí? Entonces, no lo podemos utilizar el EDTA por mucho tiempo, ¿sí? Va a erosionar nuestra pared y puede causar que perforemos. Y en este caso fue lo que causó una perforación. No pude negociar ese conducto. Es frustrante porque los otros tres conductos no hubo ningún problema. Y bueno, en ese momento tuve que decidir qué material utilizar para sellar esa zona que yo había perforado. Si se dan cuenta, los otros conductos, los mesiales, el mesial y el distal, pude llegar a la longitud correcta, pero en el conducto que estaba obstruido no lo pude llegar a hacer. Entonces, como ya había una comunicación con los tejidos, decidí utilizar un biocerámico que tiene características, sabemos que relevantes para este tipo de casos, como son la biocompatibilidad con los tejidos adyacentes, que son antibacterianos, que nos van a ayudar a producir un sellado hermético, que van a ser estables y que no se van a modificar. Entonces, algo tan súper relevante es que esto obviamente se lo comento al paciente.
No podemos omitir este tipo de situaciones, a pesar de que el paciente está asintomático, las citas, en todas las citas estuvo asintomático, es importante mencionarle esto. Y en este caso yo le mencioné que a pesar de estar asintomático, no pudimos eliminar todas las bacterias que pudieron estar ahí, no pude limpiar todo este conducto. Y bueno, se le avisa al paciente de que en caso de tener una sintomatología, porque él decidió no realizar el procedimiento quirúrgico en ese momento, tendríamos que realizar la lapicectomía de esa área del diente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta utilizar mucho biodentín. En ese caso utilicé biodentín. Es un material que yo puedo manipular muy, muy bien, que como ya les comenté, es biocompatible, es un material que se comporta muy bien, que tiene buen tiempo de manejo. A mí me gusta por eso, tiene muy buen tiempo de manejo. También utilizo MTA Angelus, que me parece un súper material. Lo utilizo la mayoría de las veces que no tengo a la mano un amalgamador, pero también me gusta mucho utilizarlo. Entonces, los biocerámicos han llegado a revolucionar también nuestra práctica diaria y a resolvernos muchas situaciones, como pueden ser perforaciones, como las que ya vimos, ayudarnos a pexificaciones, a picogénesis y otro tipo de tratamientos que son importantes en nuestra práctica diaria. Y bueno, hablando de biocerámicos, este es otro caso de una paciente joven que tuvo un traumatismo en los dientes anteriores. Llega conmigo porque ya tenía, me parece que un año, con la evolución de este trauma y no le habían podido realizar ningún tratamiento. Entonces, en nuestro diagnóstico, ¿qué debemos hacer? Obviamente, todas las pruebas que ya les comenté, pero también debemos hacer pruebas en dientes control, en donde la paciente o el paciente sepa qué es lo normal sentir, se puede decir, y cuál va a ser la diferencia con el diente que vamos a tratar o con el diente afectado. Y sobre todo en estos casos de trauma, donde el golpe fue en la parte anterior y aunque solo un diente esté fracturado, seguramente los otros dientes también sufrieron algún daño. Entonces vamos a hacer pruebas en todos los dientes de la parte anterior. Y bueno, al observar la radiografía de este diente, yo considero que el diente ya tiene las paredes suficientemente engrosadas y que lo que voy a realizar acá es una apexificación. Entonces, si se dan cuenta, la paciente tiene una lesión muy, muy amplia, la cual vamos a manejar con protocolos de desinfección, medicamento intraconducto entre citas, y posteriormente, cuando ella esté libre de síntomas, vamos a realizar nuestro protocolo de apexificación. Y este es llevar el biodentín, que como ya les dije, nos va a crear puentes dentinarios, nos va a crear sellados herméticos en estas zonas, y yo lo llevo, como lo podemos observar en la radiografía de la izquierda, lo llevo con compactadores para mi obturación común, lo llevo también el medicamento hacia la parte apical con puntas de papel estériles, y es como voy compactando en la zona apical. Y podemos observar en la radiografía de la derecha cómo ya se nota sellado en la parte apical, y posteriormente, después de 12 minutos, que es el fraguado inicial del biocerámico, voy a colocar mi gutapercha y la paciente está lista para que puedan reconstruir su diente. Entonces, aquí lo relevante del caso es el manejo de los biocerámicos, ¿no? De los diferentes materiales y tener su conocimiento, el conocimiento de ellos. Y es así como termina el caso, como la radiografía de la izquierda, y en la derecha es un seguimiento a 10 meses de haber realizado el protocolo de apexificación. Y bueno, no siempre vamos a tratar, vamos a hacer cierres apicales o topes apicales con biocerámicos en ápices inmaduros. Hay dientes que no son jóvenes, como este caso que vemos acá, de un diente que fue tratado endodónticamente y que fue extruida la gutapercha en ese caso. Pudieron suceder varias cosas en este diente, ¿no? Tal vez una reabsorción por el proceso inflamatorio que hay ahí, o una ampliación excesiva del foramen apical y que por eso se haya extruido la gutapercha. Entonces, si yo tengo un diámetro apical mayor a veces a 45 o 50, yo considero
sellar mi foramen con un biocerámico. Es muy arriesgado, en mi práctica por lo menos lo he visto, es muy arriesgado hacer sellados apicales con gutapercha con diámetros muy amplios, porque podemos extruir la gutapercha hacia apical. Entonces, en este caso, también decidí colocar un biocerámico en la zona apical. El biodentín, que fue el que ocupé en este caso, es de los materiales menos radiopacos, pero como les digo, funciona muy muy bien, a mí me agrada muchísimo y tienen un muy buen tiempo de manejo. Y pues bueno, otro tipo de casos que me enfrento en la práctica diaria, en mi consultorio, es las variantes anatómicas. Y para enfrentar este tipo de casos, obviamente debemos saber conocer todas las variantes anatómicas que podamos llegar a encontrarnos, cómo manejarlas, cuáles son los mejores instrumentos o qué instrumentos funcionan mejor en nuestras manos. Es el caso de este diente, que es un incisivo central lateral que llega a la consulta debido a que presenta ya un proceso inflamatorio la paciente debido a este proceso de infección, ¿no?, que tiene. Hacemos el diagnóstico y cuando tomo la radiografía me doy cuenta que se nota algo extraño en la parte coronal, en esta zona. Y ya teniendo el previo conocimiento de que podemos encontrar variantes anatómicas en los incisivos laterales, pues bueno, me doy a la tarea de examinar más allá. Afortunadamente la paciente, como estaba en tratamiento de ortodoncia y por otras cuestiones, ya contaba con la tomografía. Y es lo que vemos en la imagen de la derecha. Podemos observar cómo hay una ligera línea en esta zona, que es esmalte, y aquí podemos ver la invaginación que hay. Es decir, tenemos un dens invaginatus. Y que esto es lo que está causando la presencia de bacterias en esta zona y la gran lesión que tenemos, ¿no? Son dientes que aparentan no tener caries, ¿sí?, porque todo es filtración en este caso, filtración de bacterias por este medio que les acabo de mostrar. Y nosotros no nos percatamos de ello hasta que comienzan a presentar los pacientes sintomatología. Y bueno, basados en este artículo de Dens Invaginatus, como vimos previamente en nuestra tomografía, se observa esta ligera capa, como podemos observar en nuestra imagen de la derecha, hay una ligera capa de esmalte en esta zona, lo que permite la filtración de las bacterias en la invaginación, que es provocada durante el proceso de formación de la papila dental, y que hay una invaginación del esmalte y de la dentina hacia la cámara pulpar y hacia la zona de la raíz. Entonces, esto propicia a que haya filtración de bacterias y lleguen a la porción más apical. Esta es la imagen clínica de nuestro diente, donde podemos apreciar esta ligera capa de esmalte y que sabemos que por ahí fue donde ocurrió la filtración de todas estas bacterias. En este caso, teniendo la tomografía, yo ya sabía que tenía que entrar en la invaginación que se presentaba del diente para poder limpiar muy, muy bien esa zona, hacer un buen protocolo de desinfección en todos mis tratamientos, ¿sí?, como lo hago en todos mis tratamientos. Y en este caso tuve la oportunidad de utilizar magnificación, y bueno, eso como se observa en la imagen, ¿no?, la invaginación y el conducto principal, que afortunadamente pudieron ser preparados de manera biomecánica, de manera correctamente. Y bueno, es así como termino el caso, ¿sí? Ya obturado, la paciente libre de síntomas. Y bueno, aquí vemos que es importante el conocimiento de las variantes anatómicas que podamos tener. Y en realidad es con lo que más lidiamos en el consultorio dental, ¿no? Estas variantes anatómicas que son un reto en nuestra práctica clínica. Y otra de ellas es el radix entomolaris. Esta paciente es enviada a mi consultorio debido a que presentaba una pulpitis irreversible, un dolor ya muy, muy agudo. Y lo que hago durante mi diagnóstico y sobre todo en mi auxiliar de la radiografía es observar perfectamente la anatomía de mi diente, ¿no? Como les comenté, qué estructuras
compromete nivel de hueso, anatomía, conductos radiculares, raíces, todo lo que puedo observar y la información que puedo obtener de mi radiografía. Y aquí lo veo claramente, como le estoy señalando, esta raíz que tenemos, ¿sí?, me está dando el indicio de que podamos llegar a tener un radix entomolar. Y bueno, realicé mi anestesia profunda, una pulpitis irreversible, mi aislamiento, localicé todos los conductos. Este conducto está situado más hacia la parte distolingual del órgano dentario y muchas veces se omite este conducto al no tener su conocimiento. Nos guiamos mucho por tener un conducto distal y dos conductos mesiales, entonces no siempre es así. Todos los dientes son un reto, todos los dientes son un reto y debemos saber manejar. Y bueno, revisando un poco la literatura, hablando específicamente del radix entomolaris, este radix, esta raíz, esta anatomía, esta variante anatómica, puede llegar a tener curvaturas abruptas. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta debido a que debemos manejar con mucha cautela este tipo de casos. En ocasiones radiográficamente no nos percatamos de esa curvatura, sin embargo, en este estudio, por ejemplo, que se realizó de análisis en tomografía computarizada, se pudo ver que muchos de los radix entomolaris presentan curvaturas abruptas y que debemos manejarlos con mucho cuidado. Muy bien. Y bueno, es así como termina el caso. Otra situación clínica que encontré en este caso es que, aparte de tener mi conducto distal, mi radix entomolaris, tuve tres conductos mesiales. Entonces, este caso sí que fue un gran reto, pero bueno, pudimos llevarlo a cabo sin ningún problema. Y bueno, ¿quién no ha escuchado o qué no le ha pasado decir los premolares son fáciles, ¿no? Y yo creo que son de los órganos dentarios que sufren más variantes anatómicas y que tal vez es repetitivo, pero debemos conocer estas variantes. En la radiografía que tenemos en la izquierda, observamos en el primer premolar que no tenemos una sola raíz. Este es el primer caso que me tocó de un premolar con tres conductos. Nunca me había tocado, obviamente lo había visto en la literatura, pero no es lo mismo tenerlo clínicamente. Pero sé que debo observar muy bien mi radiografía. Y desde que veo mi radiografía, estoy detectando que aquí no tengo dos raíces o una raíz. Aquí ya veo más de dos raíces, tres raíces probablemente, ¿sí? Y entonces lo mismo, hago mi anestesia, bueno, previamente mi diagnóstico, realizo mi anestesia y retiro toda la caries. Aquí es un pequeño video que les voy a mostrar. Fíjense aquí, le voy a poner esto. ¿Cómo la anatomía también del diente como tal, de la corona, nos va a dar un poco de lo que es la anatomía radicular? La mayoría de los premolares tienen dos cúspides, ¿no? El conducto palatino, el conducto vestibular. Y en este caso podemos observar acá una cúspide 2 y 3, ¿sí? Entonces también debemos ser muy minuciosos con la observando la estructura coronal de nuestro diente. También nos va a dar información sobre la anatomía radicular que podemos llegar a tener. Y vamos a continuar con el video. Ahí estamos viendo perfectamente el rostrum canarium que nos está mostrando nuestros dos conductos vestibulares, ¿sí? Entonces, ya hablando de la localización de estos, en los primeros molares superiores o segundos molares superiores donde se pueden encontrar tres conductos, su localización va a estar con dos conductos vestibulares y uno palatino, como si fuera un molar superior. Entonces, aquí vamos a terminar de poner el video. Sabiendo esa anatomía, para nosotros es mucho más fácil poder localizar. Y sobre todo ahí la visibilidad del rostrum canarium, que nos determina muy, muy bien, es una gran guía para determinar en dónde se encuentra la entrada de nuestros conductos. Y bueno, en este, como les comenté, los premolares son de los dientes que más variantes anatómicas van a tener. Y en esta revisión de la literatura,
se consideraron diferentes anatomías en los premolares. Y entre ellas, como mencioné, los premolares con tres conductos, ¿no? Que se sitúan dos en la parte vestibular y uno en la parte palatina. Y también hay casos reportados de cuatro conductos en los premolares superiores. Entonces, recuerden, no solo debemos buscar tres, sino hasta cuatro. Y bueno, en el segundo caso que tuve de premolares con tres conductos, este fue más complejo que el primero, porque en el primero, si se dan cuenta, tenía una cámara pulpar amplia. Sin embargo, en este caso era muy, muy estrecha. Pero aquí lo importante era que yo ya sabía la anatomía y la localización de los conductos, es decir, en dónde se encontraba, en dónde localizar mis conductos. Entonces, afortunadamente, con este conocimiento pude negociar todos ellos. Sí fue muy complejo, se manejó en una cita, pero afortunadamente pude tener resultados predecibles con el conocimiento de la anatomía. Y bueno, otras variantes anatómicas que también son importantes y que recientemente he encontrado en la mayoría de mis casos de molares inferiores, es el conducto mesial. Pero yo me pregunto, ¿en realidad es un conducto extra o son istmos? Y entonces es ahí a donde vamos a la literatura y nos va a mostrar qué es lo que hay sobre esto. En este artículo, donde examinan de manera muy puntual con la tomografía computarizada, si la prevalencia de los istmos en los conductos vestibulares, perdón, mesiales de los molares inferiores, la presencia de istmos o la presencia de conductos medio-mesiales. Entonces, en pocos casos se encontraron conductos independientes medio-mesiales, pero se encontraron muchos istmos en la parte cervical de las raíces y en la parte apical. ¿Eso qué quiere decir? Que en todas nuestras raíces mesiales tenemos, bueno, y en todos nuestros dientes, pero tenemos muchos istmos, lo que quiere decir que debemos llevar a cabo un buen proceso de desinfección, activar nuestros irrigantes y realizar una obturación de manera completa, ¿no? Como un sistema de conductos radiculares que haya ahí, no es un conducto único, hay istmos, hay que lavar muy bien y hay que preparar todo. Y en este artículo que observamos aquí a la izquierda, lo que podemos ver que se manejó en este artículo es a qué diámetro vamos a preparar este tipo de conductos cuando lo encontremos. Y bueno, sugiere que la preparación sea menor a una instrumentación con 2504 o hasta este límite debido a que puede ser más propenso a la fractura. Entonces, aquí lo más importante, en conclusión, es una muy, muy buena desinfección, ¿no? Un buen protocolo de desinfección. Y bueno, otros retos clínicos que nos vamos a encontrar, o accidentes sobre todo, yo creo que el más desagradable es la extrusión de hipoclorito, o cuando nos sucede esto que vemos en la radiografía, que es un instrumento separado. Perdón, permítame un momentito. Que es un instrumento separado, de repente nos llega ese dolor en el estómago espantoso, donde obviamente no queríamos que nos pasara, sin embargo debemos resolverlo, debemos tomar decisiones de cómo lo vamos a hacer y qué es lo mejor, ¿no? Y siempre, como les comenté, mencionarle al paciente lo que está sucediendo. Bueno, específicamente con este caso, el doctor me llama a su consultorio, no es en la ciudad de Puebla, yo radico en la ciudad de Puebla, fui a otro lugar, él me pidió que lo ayudara a retirar este instrumento. Entonces, cuando me envía la radiografía, observo en qué parte se fracturó el instrumento y fue en una parte, en la parte de la curvatura del conducto mesio-vestibular. Entonces pienso que va a ser complicado retirarlo, ¿no? Y que por eso se separó ahí. Otra cosa que analizo es, tengo que encontrar el MB2. Seguramente hay un MB2. Y en ocasiones, cuando hay un MB2, se puede comunicar con el MB1. Y entonces aquí mi idea es que tendría una instrumentación más amplia, más espacio para poder retirar ese conducto. Y justo así fue como lo hice, pude localizar el MB2, pude instrumentarlo de manera correcta y de manera independiente a lo que tenía acá,
a la Lima, a pesar de que estaba ahí, a pesar de que se conectaban, porque yo lo sentía, lo instrumenté todo de manera manual, y entonces vibré la Lima con una punta ultrasonido muy, muy delgada. Yo sentía cómo la vibraba, sin embargo, no podía salir. Y hace mucho tiempo, en el posgrado, un doctor me enseñó una técnica en la cual, les voy a mostrar la siguiente imagen, con dos limas colocadas al extremo del conducto, ¿no? Sintiendo que las colocamos al extremo del conducto, podía trenzar esta lima de alguna manera, como atraparla y retirarla. En este caso fue una técnica que me sirvió porque con la vibración no la pude realizar, no tenía magnificación con microscopio, tenía mis lupas, pero era imposible verla, ¿no? Solo la sentía. Entonces esta técnica me ayudó muchísimo y afortunadamente pude retirar mi instrumento. Ahora recordemos que no todos los instrumentos separados se pueden llegar a quitar. ¿Qué podemos hacer? Un bypass, es decir, pasar sobre ellos para limpiar perfectamente la parte más crítica, que es la parte apical, y entonces poder tener resultados un poco predecibles, ¿no? Otra es que a veces se van a quedar ahí y no los vamos a poder sacar. Y la otra es que con una buena magnificación y buenos instrumentos hay oportunidades de retirar, ¿no? Actualmente también hay muchos instrumentos específicos para el retiro de estos instrumentos. Aún no he podido probar uno de ellos, pero creo que también pueden ser de mucha ayuda. Y bueno, estos casos también podemos llamarlo como accidentes, debido a que en ocasiones cuando no encontramos los conductos, estamos buscando por todos lados, no pensamos en la anatomía, no visualizamos la anatomía de la corona, y entonces estamos pasando nuestra fuerza por todos lados, ¿no? Y esto fue lo que le sucedió a las doctoras que me refirieron a este caso, un caso que ya había sido tratado por dos doctoras en los cuales no habían podido localizar los conductos, y entonces llega al consultorio, la paciente me comenta que tuvo mucho dolor previo, no pudo dormir la noche, o sea, la paciente está muy adolorida, con un dolor punzante muy fuerte, ya estaba un poco medicada. Sin embargo, sabía que tenía que tratar en ese momento, intentar localizar los conductos. De otra manera no podía aliviar la molestia que aquejaba a la paciente. Entonces, en ese momento no pude tener esta herramienta tan importante como es la tomografía, que me hubiera ayudado bastante, pero bueno, con ayuda de puntas, ultrasonido, con mucha paciencia, analizando la anatomía del piso de la cámara pulpar, haciendo todo este mapeo, ¿sí? Utilizando diferentes soluciones para poder llegar a instrumentar y a permeabilizar todos los conductos, pude tener un muy buen tratamiento. Y aquí vemos, ¿no?, la importancia de conocer también la anatomía del piso de la cámara pulpar. Es súper importante conocer la ley de la simetría, en dónde están colocados nuestros conductos, que no debemos pasar desapercibido ninguno de ellos, ya que nos llevarán al fracaso de nuestro tratamiento. Y es así como termina este caso, con una punta de ultrasonido, utilicé una punta CT4 para ello, con mucha cautela, con mucho cuidado, pude instrumentar a la primera cita, mediqué todos los conductos, la paciente ya se sentía muy, muy bien, y a la siguiente pude obtenerlo sin ningún problema. Este tratamiento lo terminé en octubre de 2020, observamos la lesión en apical en esta zona y en distal, ya estaba reconstruido el órgano dentario y posteriormente se le colocó la corona. Y en el 2022, es una paciente que está todavía en mi consulta porque está haciendo otros tratamientos, y puedo obtener una radiografía del control de este diente. Y es muy bonito cuando podemos tener ese tipo de controles, porque estamos viendo que el tratamiento ha funcionado de manera correcta, la paciente está libre de síntomas, de hecho ya traté el diente que está al lado, se le colocó también su corona, entonces tenemos un muy buen resultado. Y bueno, hay situaciones particulares que también se nos pueden presentar en la práctica, y no específicamente hablando de problemas pulpares, de dolor o de otro tipo de situaciones, sino adversas a esto, ¿no? O sea, diferentes, muy particulares, que puede ser que el paciente tenga problemas
de reflejo nauseoso, por ejemplo. ¿A cuántos no nos ha pasado que colocamos el dique y sienten que no respiran, sienten que se ahogan con la saliva que se les acumula? Pacientes con poca abertura bucal, ¿sí? Pacientes que sufren de ansiedad y que llegan con dolor. Yo creo que aquí, en realidad, los que somos endodoncistas tenemos mucha vocación porque, y también debemos tener mucha empatía con todos los pacientes que tratamos porque están sufriendo de algo en serio muy, muy desagradable, que es el dolor. Y entonces debemos ser empáticos con ellos, debemos platicar con ellos. Bueno, en realidad un endodoncista tiene que ser muy paciente. Yo soy muy paciente, yo le digo a un paciente, ¿sabes qué? No te preocupes, tranquilo, tranquila, todo va a estar bien. Y para eso debemos llevar a cabo muchas técnicas correctas, ¿no? Entre ellas la de la anestesia, porque si tenemos un paciente muy ansioso, obviamente cualquier momento de dolor durante nuestro tratamiento va a ser, lo va a percibir muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones particulares que también debemos controlar. Yo escuché la práctica de, yo creo que todos lo conocen, la doctora Mónica, que habla de dolor y también de la psicología del dolor. Y esto es algo súper importante. Debemos ser muy pacientes con el paciente en estos casos, empáticos y, bueno, tratarlo de hacer de la mejor manera y de que sea lo menos traumático para ellos. Y, pues, como vemos en la imagen de la derecha, a veces en este tipo de situaciones terminamos también súper estresados. Yo creo que somos de los especialistas que más sufrimos estrés. Pero pues es lo que nos gusta, ¿no? Por eso les digo que debemos tener esta vocación. Y bueno, hablando particularmente de esto, en mi práctica se presentó un paciente de urgencia. Yo ya iba de salida del consultorio, me comentaron que tenía un dolor muy, muy fuerte en la segunda molar superior. Y bueno, el paciente llegó a mi consulta. Yo lo que me imaginé ya era tarde. Yo lo que me imaginé era hacerle el tratamiento de urgencia y listo, ¿no? Pero es como cuando dices, es un anterior, no va a pasar nada, y de repente hay otras situaciones adversas, o es un premolar y lo trabajo rápido, y la anatomía es súper complicada, lo mismo en este caso, ¿no? Yo dije, bueno, hago un tratamiento de urgencia y listo. Pero no, en este caso el paciente tenía una apertura muy corta de la boca, y estamos hablando de un segundo molar posterior, superior, lo cual dificulta mucho la entrada. Desde la examinación, la pieza de alta, las limas rotatorias, y entonces debemos estar preparados con instrumentos que podamos ocupar en este tipo de situaciones. Aquí hasta el aislamiento es complicado en un paciente un poquito gordito, entonces hay mucho tejido en esa zona, obviamente es cansado para él, pero bueno, comencé con la decisión de realizar el procedimiento primero con una fresa, y que al entrar a la cámara pulpar para hacer mi acceso, yo iba a continuar realizándolo, pero con instrumentos de diamante con el ultrasonido. Entonces, al momento de entrar, hubo un sangrado excesivo, pero obviamente era complicado, no fue un acceso nada fácil. Y entonces al tratar de localizar los conductos por este sangrado, pues era muy difícil. Entonces determiné realizar en esa sesión el tratamiento de urgencia. Afortunadamente el paciente se sintió muy, muy bien. A la siguiente cita me dijo que estaba muy aliviado, completamente aliviado del dolor. Pero pues ya le había comentado y él sabía que nuestras citas iban a ser complicadas, ¿no? Obviamente es cansado para él, es difícil para mí y sabemos que nos va a llevar tiempo. En este caso, imagínense, ¿no? La localización de los conductos es compleja, pero todavía que tengamos que encontrar un MB2 en esa zona y negociarlo e instrumentarlo, lo hace aún más complejo. Y entonces, aquí yo utilizo unas limas que yo puedo, el tip es unas limas que puedo precurvar para que previamente, antes de entrar al conducto, ya vayan dirigidas hacia el conducto que quiero trabajar, y de preferencia, que son unas limas con una longitud de 21 milímetros. Esto lo va a hacer mucho más fácil y sobre todo por la poca apertura que tiene el paciente, obviamente que el diente nos permita, ¿no? O la longitud de las raíces nos permita trabajar con estas limas de 21 milímetros. Específicamente las limas que me gusta usar son las de V-Taper, ¿sí? Para este tipo de casos me parecen súper flexibles, me parecen muy, muy resistentes. Entonces, bueno, yo trabajé este caso con ese tipo de limas. Si quieren probarlas, se los recomiendo mucho.
y en este tipo de casos son muy, muy buenas. He tenido dos casos de pacientes con poca apertura. En este caso fue una molar, segunda molar superior, y en el otro caso una molar inferior. Y bueno, para terminar con este caso, me gusta muchísimo también este, porque voy a hablar de algo súper importante, que es que el dolor orofacial no siempre va a ser de origen odontogénico. Y entonces debemos estar preparados para ese diagnóstico diferencial, preparados para determinar que no es dental, porque también es nuestra obligación hacer una exploración de un diagnóstico diferencial en este tipo de casos. Y entonces hay múltiples factores que pueden producir dolor orofacial que no precisamente son de origen odontogénico, como son los dolores musculoesqueléticos, musculoesqueléticos, dolores neurovasculares, también puede ser de origen psicológico, neuropáticos o de algún proceso patológico. Entonces hay muchos artículos que nos hablan sobre el diagnóstico diferencial y yo les voy a presentar este caso relevante que llegó a mi consulta. Bueno, una doctora que me refiere pacientes me envía a este paciente de 60 años, no tiene ninguna patología aparente, no enfermedades sistémicas, todo se encuentra muy bien. Si nos damos cuenta, en la radiografía panorámica ha perdido dientes, pero tampoco estamos hablando de un paciente que tenga un problema periodontal, la mayoría de sus dientes tienen restauraciones, no se ven cavidades amplias, y entonces la paciente ya le iba a hacer un tratamiento de endodoncia, solo que me comenta que por situaciones personales ya no pudo realizar ese tratamiento, sin embargo, que el paciente tiene mucho dolor, que los medicamentos que ella ha dado no se han controlado, no han controlado este dolor y que lo refiere conmigo para que yo pueda hacer el tratamiento. Ella me dice que sospecha de algún problema en el órgano dentario 13 o 14, específicamente el cuadrante 1, donde el paciente refiere la molestia. Entonces el paciente llega a mi clínica, les digo, es un paciente de 60 años, con una cara completamente desencajada, menciona que no ha dormido días por ese dolor, ¿sí? Entonces, yo le comento que a pesar de que tenga ese dolor, yo tengo que hacer mis pruebas, ¿no? Que tiene que aguantar un poco, yo tengo que hacer pruebas de percusión, palpación, pruebas de sensibilidad, porque necesito determinar qué está causando su problema. En la radiografía panorámica es difícil, obviamente, determinar qué está sucediendo, porque no nos da una buena apreciación, como obviamente las radiografías preapicales. Pero tal vez si hubiera una lesión muy extensa o una caries que se pudiera presentar extensa en alguno de los dientes, sí lo observaríamos acá. Y yo en primera instancia no puedo observar algo que pueda estar aquejando el problema del paciente. Pero bueno, el paciente ya está conmigo, le platico lo que les dije previamente, que voy a hacer todas mis pruebas diagnósticas, y me indica que sí, ¿no? Comenzamos, no tuvo ninguna molestia la palpación, que fue lo que hice primero. A la percusión tampoco en ese momento. Antes ya me había mencionado al paciente que a veces se tocaba el diente canino, el diente, el 13, el órgano dentario número 13, y que sentía mucho dolor, que ese dolor se irradiaba hacia el ojo y hacia toda su cabeza. Y entonces a la inspección clínica, el paciente no tenía caries, no tenía problema periodontal, hice pruebas de sensibilidad, todos los dientes me respondieron bien. De hecho, chequé la parte inferior porque sabemos que, la arcada inferior porque sabemos que puede tener dolor de referidos. Todo se veía bien. Hice pruebas de sensibilidad en el cuadrante 4 de los molares. Todos respondieron muy bien. Y de repente el paciente tuvo un episodio de dolor muy severo y yo no estaba tocando nada de sus dientes, ¿no? Pero fue un dolor muy, muy fuerte, muy agudo, en la cual el paciente no aguantaba esa molestia y después de 5 minutos se alivió este dolor. Y entonces tomo radiografías periapicales y no encuentro nada en esa zona. Y él refiere justo en la zona del cuadrante 1 que tiene la molestia, ¿no? Y que se dirige hacia el ojo. En mis radiografías no puedo apreciar nada. Y entonces, si yo no puedo reproducir la molestia principal del paciente, no estoy teniendo un diagnóstico que sea un problema dental, ¿no? No tengo que meter mano en esos dientes, no puedo arriesgarme a adivinar qué está sucediendo
haciendo ahí, no puedo reproducir la molestia, no hago nada. Y entonces comienzo a sospechar de un problema, tal vez de una neuralgia, ¿sí? Y lo que le digo al paciente es, ¿sabe qué? Yo les recomiendo que vayan con un médico de urgencia para tratar este tipo de situación y de preferencia un hospital, si se puede, porque ahí podemos tener lo mismo, ¿no? Un enfoque multidisciplinario de lo que puede estar sucediendo con el paciente. Y el otro día, bueno, previo a esto, yo les hago un escrito de mi diagnóstico, de que no encontré nada en esos dientes, de que no hay nada que esté ocasionando, de origen odontogénico, que le esté ocasionando ese dolor al paciente. Al otro día me comunico con mi paciente y me informa que lo que le diagnosticaron fue herpes. Y bueno, el virus del herpes zóster, cuando me dice la paciente esto, yo recuerdo que hace mucho tiempo lo había visto, y este virus va a afectar mucho a las ramas trigeminales, a las ramas del trigémino, específicamente a la rama ocular. Y entonces es por esto que el paciente refería mucha molestia en esa zona. Otro artículo que encontré muy relevante es que la etapa prodrómica se llama, que es previa a las manifestaciones clínicas del herpes, que sabemos que son estas erosiones que tienen en la piel, hay un fuerte dolor en estas zonas. Entonces, pues bueno, en este artículo hablas sobre el diagnóstico, el reto diagnóstico de esta parte de afectación de una patología que es el virus con un dolor muy fuerte que pensaban que era odontogénico. Y pues bueno, con esto termino mis casos clínicos. Espero les hayan gustado mucho la plática. Espero haberles aportado un poco de lo que yo hago día con día. A partir de esto, yo agradezco mucho la invitación a Endo Buenas Notas y a Edel, que fue mi compañera del posgrado. A partir de esto, creo que me quedan muchas ganas de documentar mucho mejor mis casos clínicos y espero en algún momento seguir mostrando más de esta práctica, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Si tienen alguna pregunta o duda o comentario, aportación, o si se les haya, si les sucedió algo similar a lo que les presenté en sus casos, estoy disponible para responderlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Laura, por tan brillante exposición. Su conferencia fue muy enriquecedora. Agradecemos la atención prestada de todos los presentes. Si me permite, gracias. Pues, daremos paso a la sesión de preguntas, compañero. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana, por su ponencia. Vamos a dar lectura a algunas preguntas que tenemos a través de Facebook. Nos preguntan, ¿cuando se hace un retratamiento se debe obturar en esa consulta inmediatamente cuando se limpian los conductos? Gracias. Hola, muchas gracias por tu pregunta. Yo no lo recomiendo porque la mayoría de los casos que llegan a la consulta por retratamiento es por un problema bacteriano, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta hacer un buen protocolo de desinfección posterior a retirar mi material que está dentro del conducto y en una cita extra después de la colocación del medicamento intraconducto. Ahora sí, si el paciente está libre de síntomas, podemos tomar la decisión de obturar el diente. ¿Su medicación intraconducto, doctora, es a base de hidróxido de calcio o lo mezcla con algo más, como por ejemplo yodoformo? No, es a base de hidróxido de calcio. Lo mezclo con solución salina, en algunos casos con hipoclorito de sodio. Correcto. Nos preguntan en el caso de la niña, ¿con qué se lavó y se medicó? Es el caso que tenía el lápiz abierto. Ah, ok. Yo hice mi protocolo de desinfección con hipoclorito de sodio. Obviamente, en este caso lo manejé con mucha precaución. Es una buena pregunta. Lo manejé con mucha precaución para no tener accidentes como extruir el material irrigante hacia las zonas apicales, ¿no? Pero en este caso no tuve problema. Utilicé bien los protocolos. Mi aguja de la jeringa a 2-3 milímetros cortos de esta porción apical y la activación, obviamente, del irrigante. Correcto. DentiExpress Clínica Dental nos pregunta, ¿cuál es el protocolo de irrigación final que utiliza en sus casos, doctora? Bueno, siempre, obviamente, durante todo el procedimiento con hipoclorito de sodio, al final neutralizo con solución salina y posteriormente coloco EDTA y nuevamente solución salina y listo, mi diente está preparado para ser obturado.
Correcto. La doctora Dulce González nos comenta, ¿es bueno colocar agua oxigenada antes de realizar una comunicación para bajar la carga bacteriana? Sí, lo he visto en varios protocolos que realizan eso, pero pues en realidad es que el hipoclorito de sodio nos ayuda muchísimo. Sabemos que ha sido estudiado en gran cantidad y que nos va a aportar una muy buena desinfección en cualquiera de nuestros casos. Correcto, doctora. La doctora Fabiola Aguilar nos pregunta, ¿cómo permea la zona apical cuando está obliterada? Bueno, en zona apical, con mucho hipoclorito, después de los accidentes que había tenido con el EDTA, lo trato de hacer con abundante hipoclorito. Y si hay ocasiones que utilizo EDTA, pero obviamente voy neutralizándolo, voy cambiando el irrigante para que no permanezca mucho tiempo ahí y que no pueda desviarme o transportar mi conducto. Pero bueno, yo le sugiero que sea con hipoclorito de sodio. Ok, perfecto, muy bien. Una pregunta, doctora. Cuando tenemos que sellar una perforación, ¿es recomendable colocar alguna matriz de colágeno para evitar extrusión del biodentino, el MTA o el material que se utiliza para sellar la perforación? Claro, claro que sí es recomendable, sobre todo en perforaciones muy amplias. Se utiliza mucho este tipo de barreras y también nos da mucha seguridad de no extruir este tipo de materiales. Es muy recomendable. Correcto. Una última pregunta, doctora. Sandra de Castro pregunta, ¿en qué consiste el tratamiento de urgencia que mencionó? Ah, qué bueno. El tratamiento de urgencia es retirar la pulpa cameral, ¿sí? Y dejar una medicación de eugenol, que sabemos que por sus propiedades va a aliviar las percepciones de las fibras. Lola. Hola, ¿qué tal? Paciencia, compañero. Problemas técnicos parece con el internet de la doctora Huerta. Esperemos un momentito. Claro, claro. Tengamos paciencia un momento, parece que la doctora se ha desconectado, ha salido de línea. Esperemos un momento. Mientras la doctora regresa, quisiéramos hacerles mención de que no se pierda nuestra siguiente ponencia el día 21 de junio con la doctora Alicia Labarta, que nos va a hablar acerca de tecnología aplicada a la desinfección y la permeabilidad del conducto radicular. No se lo pierdan, será muy importante contar con su presencia, ya que ustedes hacen en dos buenas notas. Les recordamos que a través de la página de Endos Buenas Notas pueden subir sus casos y siempre serán de gran ayuda poder contar con ellos. Ya regresó la doctora, vamos a seguir con las pocas preguntas que tenemos aún, ¿sale? Doctora, ¿está en línea? Sí. Porfa, gracias. Que nos repita la última pregunta que es sobre la urgencia dental, por favor. ¿Cómo la realiza claro. Usted? En la urgencia dental, en este caso de pulpitis irreversible, sabemos que es una inflamación del nervio, retiro la pulpa cameral, solo la pulpa cameral, y coloco posteriormente una torunda de algodón con eugenol y una restauración provisional temporal.
Doctora, una última provisional. Ah, perfecto, muy bien. El doctor Hernán Olarte Escobar nos pregunta, ¿cómo maneja los flare-ups o agudizaciones? Hay que prevenir este tipo de situaciones. O sea, me refiero a cuando tenemos a pacientes con infecciones agudas, debemos hacer un muy buen protocolo de desinfección para evitar este tipo de casos. ¿Y cómo los trato? Pues si surge en algún caso que se agudiza algún paciente, obviamente regresa conmigo a la consulta clínica, verificamos otra vez que todos los conductos estén a la conductometría correcta, que ningún conducto haya sido metido y volver a aplicar el protocolo de desinfección. Y en algunos casos mandar antibiótico dependiendo de la cirugía, de la situación o sintomatología que presente el paciente. Correcto, doctora. Pues parece que no hay más preguntas, doctora. Muchas gracias. No, compañero. Ah, nos preguntan por última situación la doctora Feria Gladys, el tip para el MB2. Bueno, en mi caso, si podemos tener la tomografía previa, excelente, ¿no? Nos podemos a veces hasta medir o visualizar hacia qué parte del piso de la cámara está situado. En otras ocasiones podemos utilizar un poco de ácido grabador para poder tener mejor visualización de este piso de la cámara pulpar y yo creo que es de lo que más utilizo, ¿no? Y como dice el doctor, he escuchado mucho al doctor Rubén Rosas que habla mucho de este tema, muchas veces antes se hablaba de que estaba situado más hacia palatino y más o menos vamos a tener la anatomía similar a la de un premolar con dos conductos, entonces ellos están muy cerca, aunque hay casos que también ya se han encontrado, es que está hacia muy, muy pegado hacia palatino. Entonces, lo que más recomiendo es la tomografía y si no, con el ácido grabador y utilizar puntas de ultrasonido diamantadas. Limas muy delgadas, desde 8, es una buena recomendación. De acuerdo, doctora. Pues parece que no hay más preguntas. Queremos agradecerle, doctora Ana Laura, por su brillante ponencia, por profundizar en el tema, por recordarnos conceptos básicos que nos ayudan a resolver casos importantes y siempre, siempre tener paciencia en los casos complicados porque de eso vivimos, ¿no? De la paciencia. Exacto. Y de ser ágiles para poder resolver los casos. Le agradecemos mucho su ponencia. Usted ya forma parte de la familia del grupo Endos Buenas Notas. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Alejandro. Gracias a todos. Hasta mañana. Hasta luego.